Whenever, okay, when it's a feeling, cuando es un sentimiento. For example, love, this verb love, el amor, no puede llevar ing. Love is supposed to use ing. Have is a possession, it never use ing. In some cases, it's possible. No. Want, querer, this verb is not supposed to use ing. Ese verbo no puede llevar ing. Want, cuando dices want. For example, another. Otro verbo sería, por ejemplo, like. This verb is never used ing. Another. Hate. El famoso hater, ¿no? Que dice, ¿no? Hate. Hate, odiar. Never use ing because it's a feeling, es un sentimiento. Want is a verb that is not possible to use, ¿ok? For that reason, this verb never use ing. Esos verbos no pueden llevar ing. ¿Ok? You got it? ¿Entendieron? Are you sure? ¿Estás seguro que han entendido? Vamos a hacer una práctica entonces. Un día fui práctica eso. En a few words, en pocas palabras, dice el profesor, no puedo ver las clases. Me sale así. Es por internet, Carmen. Este. Ok. Profesor, dice el profesor, pero entonces es su internet. Claro, lo que pasa es que cada uno tiene un internet y tiene una velocidad. Por ejemplo, si yo ahorita estoy conectado y están otras personas conectadas de mi red, es por eso que se va, que no se ve bien. Yo igual, dice Ruth Valentín, yo igual. Ah, no, si ya son muchos casos, entonces es el programa. Yo tampoco puedo, pero sale que mi pantalla broma. Entonces, no, no, pero que lo que pasa es que tienen que hablar, pues chicos, que en el chat no lo voy a ver porque yo cuando estoy en la pantalla no puedo ver. ¿Ahora se puede ver? Hable, por Yes, favor. teacher. Ya, lo que pasa es que cuando yo cambio a, digamos, para ver sus nombres para participantes, obviamente que yo estoy proyectando una imagen ahorita y paso a practicar y se ve plomo. No se preocupen. Ok, estaban diciendo que, por eso que no puedo ver los chats, chicos. Entonces, comprenderá, usted puede escribir mil cosas. Si yo estoy proyectando la PPT, no puedo ver sus chats. Lamentablemente no puedo ver sus chats. Entonces, por más que me escriban, no le voy a tomar. O sea, es como que no participarán nunca. Porque son clases virtuales y tienen que hablar, tienen un micrófono. Los celulares también pueden ser utilizados por un medio para que puedan hablar. En fin. Will you express in continuous? Que with ing but the verb to be, el verbo to be con un eje se puede usar en present continuous. It is necessary to use the verb to be. El verb to be es muy importante. If you use verb to be, you use ing. If you don't use ing, don't use verb to be. Por ejemplo, si yo pongo love, sería he is love. Podría ser he is love. Yes or no? ¿Sí o no? Díganlo, chicos. Chicos, bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Sí, creo que como ustedes están muy animados, entonces vamos a tomar una práctica. Sí, para que sea el promedio después. Lo que pasa es que creo que tienen un mal concepto de lo que es prácticas, clases virtuales, de verdad. O sea, chicos, les dije que no puedo leer los. Yo estoy proyectando y no puedo ver sus chats. O sea, no sé qué más quiere que le diga, de verdad. Quisiera entenderlo, pero esto no son clases, en síntesis, entonces sería, digamos, denme su número de WhatsApp y entonces chatemos todo por ahí, ¿no? ¿Para qué nos vamos a dedicar a hacer el Teams y todo eso? Hasta el caso, ¿no? Todos chateamos ahí, todos juntos y listo, ¿no? Entonces no tiene sentido hacer una clase virtual si vas a hacer todo chateando. Profesor, buenas Sí, a noches. todos, sí, buen día. Podría preguntar, ¿no? De repente. Estoy Y que preguntando hace hablen rato. todos.
Lo que uno hable. No, lo que pasa es que si yo ya le dije, yo salgo de la pantalla y hago una pregunta, la pantalla se va a volver plomo. Sí, hace rato estaba así. Pero pregunte y que hablen con su micrófono. No, mejor toma el Para examen, como no van participar. a lo mejor no van a responder y salen jalados. O sea, ya como no van a hablar nunca, entonces cuando jalen, entonces van a tener que hacer el curso otra vez. Ah, los que participen, pues. Lo que participa sí pasa, siempre va a ser así. Ya, bueno, que participen y les pongan nota. Porque también hacer examen. Algo No, yo, más yo, lo, dinámico, profesor. yo tengo los exámenes ya hechos, ya. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que Ya, están pues. entendidos. O sea, no sé si yo tengo razón o no tengo razón, porque si no, como le digo, hacemos un chat grupal de WhatsApp y damos ahí la clase, porque todos chateamos y nadie habla. Entonces, no tiene sentido, o sea, que la institución gaste tecnología, gaste de repente para hacer un permiso, para que sea una clase virtual y virtual es que ustedes hablen y no hablen. Entonces, no tiene ningún sentido. Y eso que yo estoy hablando, gran mayoría de palabras en castellano, que no debería hablarlo. Y debía hablar todo en inglés. Entonces, no sé de verdad qué es lo que sugieren, porque si no van a participar, yo los llamo y no contestan. Y ya en el principio estaba llamando, llamando, solo me contestó una persona. Entonces, ¿para qué voy a hacer? Normal, o sea, si fuese malo, es más, mira, voy a revisar ahorita si tengo aquí Los las notas. exámenes. Sí, voy a colgar las notas. Yo no voy a preguntar quién no hizo, quién no. Mejor, me dan un momentito, por favor, para que vean su nota mejor. Ya. Sí, Rocío, ¿alguna pregunta? Rocío de Pilar. Ojo los silencios. Chicos, me esperan 10 minutitos, voy a colgar todas sus notas, un momentito.
Vamos avanzando hasta que cargue la otra laptop. Un momentito. Vamos a hacer la siguiente, que no vamos a perder mucho tiempo. Continuo. Que okay, in a few WordPress it continues is the verb to be is our one plus verb plus ing. We have different rules. For example, if the verb ends in consonants, si termina consonante, we add ing. If the verb ends in consonant, vowel consonant, si termina consonante, vocal consonante, duplicate the last consonant and add ing. If the verb ends in e, duplicate the last replace the letter e for ing. For example, is singing, sitting, dancing, no? Singing, letter g, ends in g, ing. Swimming is consonant about consonant. Termina consonant about consonant. For the reason, duplicate the last consonant and add ing. Remove the e is that termina in a, change to ing. In the affirmative sentence, remember, we use I am working, you are working, he is working, she is working, or it is working. In these cases, no? But remember that it is necessary to learn when to use ing, because now all the verbs necessary to use ing, feeling and possessions is not possible to use. Okay, we have to start with our exam. Vamos a empezar un examen. Okay, le voy a dar el link y comenzamos. Momentito.
Listos. Son 10 preguntas en 10 minutos, es para marcar. ¿Ok? Se está enviando por el chat la práctica. Más o menos así va a ser el examen final, solo que con más preguntas, así que buena suerte. Son 7:35, 7:45 termina el examen. Empieza. Teacher, I have a question. Yeah, what is the question? Does the exam have any grade or something like that for the first evaluation, or it's just a practice? Depend. Depends. All right. I'm gonna do it. Thank you.
3 minutos para cerrar. Let me check, please. Wait a minute, let me check. A ver, this. Okay, I have only one answer. Let me. Okay, 22 answers. Okay, 1 minute in order to close. Un minuto para cerrar. Okay, let me check. Okay, cerrando. It's closing. 26 accidents. 27 accidents. Okay, cerrando, chicos. Cerrando. Y close. Y se cerró. Okay. Se cerró, solamente tengo estos estudiantes, nada más. Vamos a proyectar el Excel. Bueno, el examen puede pasar que no, uno no puso su nombre. Y el que no pone el nombre es cero. Stephanie, es muy aceptable tu caso, lo que tú me dices, pero por lo menos una de las personas que se llama Stephanie debería haber respondido. Soy yo. Y por apellidos es un poco raro, pero no hay problema. Si quieren gusto, llamo por apellido, pero al final va a ser lo mismo, Stephanie. Te lo aseguro que va a ser igual. Ok, vamos a proyectar. If you get 10, si tienen 10, es lo máximo. Pues. Cristian Reinaldo Vargas, ok, congratulations, you get 10. Imagine that this is a final exam. Imagina que este sea el examen final. Bueno. Well, se pasa con 13, ¿cierto? O sea, con 7 puntos pasaría. En ese caso, Pedro Elías, Christopher, would repeat, repetiría o jalaría en el curso. Ok, Kevin Palomino pasaría, que okay, together with Jennifer García. Para Luis Humberto, no. Kendrick will pass. Y con 3 puntos, que no puso su nombre porque no quiso ponerlo, que no worry. Carol will pass. Alvarez, no. Marixa Ponte, no. Gino Renato, no. And Percy, no. Lisbeth Xiomara will pass, sí, pasaría. Wendy will pass with good grades. Diana D también. Ok, Luis Alberto. But Wendy, Nicole Zapata, no. Aburgo, Sofía. De la Cruz, Karina. Ok, Sofía will pass, but De la Cruz,
Karina, Giselle, John, Carmen and Flor, no, no creo que pasaría. Y seguimos, Flor, Inés, Mesa, otro que no puso su nombre, y Carla, sí pasaría. In a few words, en pocas palabras, ¿cuánto pasaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. 12 nomás pasaría. Bueno, como le digo, les digo qué es lo que va a pasar en el examen de la evaluación continua 3. Ojo, la evaluación continua 3 son 40 preguntas con 45 minutos. Y en este caso, yo voy a subir 200 preguntas para que se chocolate y no, o sea, si llega uno a tener uno, se repetirán 5 por examen, no más. ¿Ok? Tienen que tener mucho cuidado. Si estás jalando en este examen, que es para marcar, el de 40 preguntas también va a ser para marcar. ¿Ok? Por favor, tienen que participar. Tienen que participar. Es la única forma. No sé si fui claro, pero ¿hay any reason in order that you want to pass? Profesor, disculpe, ¿y cómo podría saber en qué me he equivocado en el examen? Si gusta, le mando el Excel. Por mí no hay problema. Lo por más, favor, lo descargo. Yo se lo agradecería. Ok. Gracias. Voy a ver si se carga, si puede cargar aquí. Creo que no se puede cargar, pero let me check this. Okay. Bueno, minute, aquí tiene ya. Vamos a ver si carga. Ok, está cargando. Exactly. El versión continua 3 es donde los alumnos que ya están en ese, los CMN, creo que empezaron un mes antes que ustedes, ya dieron su evaluación y la mitad salió jalado. Así que tenemos que practicar esa fórmula. Vamos a practicar hasta que ustedes aprueben de una forma muy distinta. ¿Ok? Pero profesor, mire, yo sé que ustedes ahorita muchos están trabajando y otros están ahí entre trabajar y vender otras cosas, pero tienen que hacerlo. Ok. We have to start with the quiz, another exam, otro examen, pero para ver por competencia, ¿quién es? Creo que sí les dije que no puedo ver las cuando estoy en otra proyección, no puedo ver sus chats, ¿verdad? Creo que sí les mencioné. Mira, eso es una muestra, ¿verdad? Que no hacen caso. Okay.
Vamos a ver si ustedes pueden con esto. Son 20 preguntas. Límite y tiempo es cuando uno de los primeros termine. ¿Qué? Okay. Entre. Somos 35 personas. Ojo, en el examen solamente recibí 20 y tantos. Ojo. O sea que otros no ni siquiera están conectados. Tienen que entrar, ponen su nombre y apellido y yo puedo ver quiénes están entrando en la clase, en el examen. Ok, entró Flor Isabel, Reina Vigo, ha entrado. Ha entrado Sofía Castillo. Cristian Vargas, Daniel Quispe López, Wendolí, Carmen Gloria, Kerel Santillán, Dana Vallalle, Karina Martínez, Carla Valeria, Percy Quispe, Mesa Matos, Wendy Matos, Wendy Matos y Mesa Matos. ¿Hay dos Matos? Estamos en 21, 22, falta. Faltan como 12 más. Yo veo si es que ustedes van a empezar. Si es que yo veo si es que no están empezando. Ok, we have to start. Empecemos con 27. Los demás no están en mi lista. Y no lo estará nunca, ¿ok? Esther, comenzamos.
Ok, chicos, terminé. ¿Terminaron? A ver, chicos, a ver, ¿quiénes no ni siquiera están haciendo el ejercicio? Marilyn está hecho uno o dos y ya se rindió. John Gallegos igual. Tere Quispe, Carmen Gloria. Profesor, estoy haciendo. Ya. Ok. Yo también estoy haciendo, profesor. Ya, un poquito más rápido, por favor. Profesor, ¿por qué me aparece enviar todo? Dice, de ahí ya no puedo continuar. Percy, ¿respondiste en las 20? No, profesor, pero me aparece eso. Tienes que enviar para la siguiente, para que aparezca la siguiente. Okay. Okay, chicos, terminaron, ¿otro ¿no? juego, profesor? Otro. La cosa es que no se tienen que no tienen que ser adictivos. ¿Les gustó el juego? Sin más tostime. Sí, profesor. Profesor, yo creo que se debería hacer casi 10 minutos antes de terminar la clase para que le estoy haciendo porque, día de hoy. Lo estoy haciendo después del examen que han tenido porque ya le mandé el Excel. Fíjense de que tiene 10 puntos. No está difícil, lo que pasa es que tienen que saber las reglas. Ustedes del siglo pasado ya saben las reglas del presente simple, ¿sí o no? ¿Se acuerda con su profesora? Seguramente, o profesor, han llegado hasta presente simple, ¿cierto? Nosotros también hemos hecho un repaso a algo de presente simple. Ahora, ¿qué es presente simple? Verbo to. Recuerdo. Simple present is when the action is a routine. Lo que pasa es que vamos a seguir un momento que es present simple versus present continuous. Presente simple versus present continuous. Lo que hemos estado aquí. Si tú no sabes present simple, no vas a poder hacer present continuous. Present simple is a routine. Es una rutina. Cuando dices on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Cuando dices el día de la semana, ya es una rutina ya. ¿Ok?
Very every day, very much, very often, always, usually, sometimes, seldom, never, twice. Whatever word that expresses a routine, cualquier palabra que exprese una rutina, is simple present. Y simple present, ya saben ustedes que es que el es y es, or I es, la es, es y es, together with the verb, junto con un verbo. But present continuous, no. Present continuous, ¿qué es? Present continuous is the verb plus ing, el verbo más ing, pero is together with the verb to be, que es, pero está unido con the verb to be. Y tenemos unas expresiones, ¿no? At the moment, right now, now, actually, this day, this month, this year, listen, look, tonight, that is this expression, that expression we use for present continuous. Why do you use that expression? Because it helps us. Nos ayuda a nosotros to recognize y the sentence is in present simple or present continuous. Por eso, chicos, vamos a hacer otro un poco más fácil. Yeah, you are. Depende. If you don't practice, es que lo que pasa es que si no practican, no van a poder pasar. Tampoco no puedo abusar de los juegos porque después van a estar entretenidos más en jugar que aprender. Es cierto, los juegos ayudan un montón, pero dependiendo en qué estado, ¿no? Vamos a hacer un juego más. Uno más. Por favor, no tan exacto lo vamos a hacer. Ok. A ver, vamos a ver uno que me ha interesado, pero está en castellano. Ya. Yeah. Para que entiendas, vamos a hacer este aquí, solo con función de entender, ¿ok? Ok. Otra vez mando el link. Ok. Enter. Pueden entrar. Profesor, ¿y no vamos a jugar el juego de la música? Ya está ya. ¿Qué juego de la música? Ya está, ya mandé el link ya. ¿Qué juego de la música dice? No. Ah, ese juego no. Yo, porque yo estoy respondiendo el juego de la música. Sal de ahí porque ya he puesto otra práctica. Teacher, tell me. I have a question now. I checked my grades on the Zoom, and I have 13. I don't know why, but I would like to know what was considered or what was the focus on the last exam. Maybe the mistakes. Wait a minute. I want to know what I did. Could you please tell me your name and your full name? My name is Christian, and my last name is Vargas. Christian Vargas, wait a minute. Yeah, actually, I did more than 7 lines, but I don't know. Depending on what it takes. Yeah, what kind of... I would check again.
Profesor, ya se terminó.
Ok, chicos. ¿Mejor? ¿Mucho mejor? ¿Eso okay? ¿Qué? Y... bueno. ¿Quizzes? ¿Quizzes es espectacular? For me program. Es un programa muy, muy, muy bonito. Que te ayuda a ver sobre qué es gramática. But first, you must practice every day, pero tienen que practicar todos los días. Listen to me. The final exam, el examen final va a ser para pasar para la persona que han estudiado. Porque everybody knows that some people need to pass because they study. Necesitan pasar porque ellos estudian, because they practice and they participate during the class. In my personal opinion, I can consider the some people that they participate, they don't try to enter the class. For me, this is not possible to pass these people. Para mí no creo que pueda pasar esas personas que no participan, no entran a clase. Y encima solo piensan en entrar para la clase final para dar los exámenes. Para mí no, pero los profesores tienen otro sistema para evaluar. Ok, chicos, traten de practicar. Próxima clase voy a hacer unas PPTs que van a ser muy distintas para mezclar simple present with present continuous. Ok. For the next class. Trate de entrar a estas programitas que es quizzes. Ustedes ya conocen alguno Kahoot. Quizzes for me is perfect porque encuentran ahí las preguntas. But depende about you, depende de ustedes. Ok. That's all for me. Eso es todo para mí. Present simple is a routine. Es una rutina. A present continuous is something that you do now. Haces algo que tú haces ahora. And will continue in the future. Y probablemente lo continúes en el futuro. Ok. Ok, siguiente clase, nos vemos en la próxima clase. Bye bye, take care, cuídense. Good night, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher.